En el caso de hacer ultrasonido no necesitamos guantes, no necesitamos poner ninguna cosa a la cara, porque son ultrasonidos, ¿ya? No vamos a tomar ninguna muestra, ¿no? Lo hacemos acá, la Tenemos que amarrarla, ¿cómo la podemos amarrarla de una manera distinta? Muy bien. ¿Quién va a hacer esta de acá? ¿Quién va a amarrarla de acá? ¿Ya? ¿Aquí? ¿Y la otra lleva? ¿La amarran sin más? ¿Sin tolero? ¿Acá? ¿Quién va a amarrar acá? ¿Quién conmigo? ¿Para que seamos dos? Sí, trabajen las dos. Vamos, vamos. ¿Están todos con las uñas cortadas, supongo, no es cierto? No. No. Ya, aquí, otras personas que vengan a ayudar, vamos. Traiga el Rottweiler, por favor. ¡Tone! Vamos a remangarlo más rápido. Mis derechos de autor los voy a después pedir. Sí, por favor. Mis derechos de autor, ¿cierto? Pero mándamelo por escrito para no olvidarme. Derechos de autor. Esto nos auspicia. Al Maui. ¿Mi papi me lo regaló? ¿Ah? ¿Mi papi me lo regaló? No, la estrella salió en recaro. Yo no traía un persavín, estaba a punto de comprar un lugar de estar con dos lucas. Sí, bueno, y de repente lo encontré ahí como a 10, 15 lucas. ¿Sí? ¿Es otro ahora? ¿Pero si lo vino a ver? Puede ser alguien que está en clínica. No, si ya lo avisé, pues. Ya lo avisé. Aquí un doctor que conozco. Ya lo vino. Pero había venido, pues. Partan con vaselina. Esto es un poco. Si van a hacer eso, está bien, pero el problema es que esto no va a dar. ¿Cómo se usa? Sigue colando la cocina. Levanta la cola. Ya debe la cuestión, se ve que nos molesta. Ya. Los contactos, los contactos. Sí, así es bien simple. Ahora, ¿cómo está ahí? Qué bueno, bien también. Entonces, se vino por el otro lado. Ya, ya. Ahí está la cuestión. Ya, si te vas a ver eso donde venían. Ya, guachi, gracias. Chao, chao. Recién en el cruce mayor. Y la segunda, una, pues, eso no tiene más seguro. ¿No se van a lavar antes de volver? La bala, porque siempre lo enseñaban como la bala así con agüita. Muy bien, ¿eh? ¿Lavar? No. Sí, porque siempre lo enseñaron a lavar primero antes de volver. ¿Es que van a degustar primero? Vamos, ¿y aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no están trabajando? ¿Quién me presenta? Espera, espera. No, 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 no
más fácil. Sí, uno a refregar. Ya, ¿quién está acá? Yo. Ya. Sí, está la ya desayuno ya. ¿Vale? Acá. ¿Por robar el baño? Porque traten de ubicar útero, ovarios. Mira, esto por la larga está por esta señal, yo creo. No, pues ayer vi, yo estaba que se apoya un fierro, ¿no? Que se apoya en las ancas de la yegua y empieza a sacar. No, después no, ya estoy dos horas debajo de la tuya. Pero saben, ¿no? No, no tiene más. Es que lo estaba arrastrando. No, no lo tenía acá. ¿Cómo van? Pero no, dos a las tecas. Sí, terrible. Ahora métete para. Ah, también. ¿Pudiste sacar? Sí, pero fue como eso, mire. Como que hice así como. Tiene como barro. ¿Pero pudiste palpar? No, te lo tenía. No, estábamos. Vamos a cambiar ahora porque. Acuérdense que para palpar, una vez que logran sacar un máximo de cecas, pero con los pastosos que están, sí, va a ser difícil. Pero traten de por último tirar el pasto para arriba y uno quedar en contacto con. ¿Está limpia ya? Aquí pueden palpar. ¿Qué encontraste? ¿Encontraste los ovarios? Mira, toqué el útero abajo, pero se sentía bien duro. ¿Ya? ¿Duro, redondo? Duro. No tan redondo, ¿no? ¿Ya? Si está preñado o no. No. Si está preñado, no es. No está preñado. No está muy. Te odio. No, no lo podría asegurar para después de ir a preñar. No, pero no importa. Sí, se lo van a echar por. Y tampoco me caí al fondo. No, 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 estaba más alto. Si me voy ¿esto van aquí mismo, profe, o van no, a ver? No, pongámoslo acá lo que es. Ya. Bueno, yo les hablo mientras ustedes palpan. Tienen que tratar de encontrar el tono del útero, ¿ya? El tono del útero, si es que está no preñado, va a estar blandito normalmente, ¿ya? Como inconsistente. Si está preñado, se van a ver algunos bultos, por ejemplo. En el paper que yo les mandé, obviamente acá no se puede tocar, que es una pena, pero se puede ver. Y acá, por ejemplo, uno podría tocar algo así, no sé si lo ven acá. A ver, si estuviera preñada, ¿ya? No se tocaría una cosita así, como que está un poquito más. Lo interesante es que se puede ver la bifurcación.
cuando hay bifurcación, es que ahí uno puede tocar la bifurcación. Muchas veces uno dice, por esa bifurcación no, uno podría hacer sospecho primero. Sobre todo los primeros que están, los estados iniciales. Estamos hablando de 15 a 20 días. Muy poquitito. ¿Se marca mal la bifurcación? Claro, se marca, mira. Cuando no está, es una bifurcación blanda. Los ovarios tienen que ser capaces de agarrarlos también, idealmente. Yo siempre ¿Doctora, va a ocupar esta o va a ocupar otra? Katy, ¿está bien que la cámara de repente? ¿Tú estás ahí? ¿Está grabando? ¿Está? Sí. A la dama ahí que está con sus lentes. Va posando. No, dale, pero todo. Es que. Y me falta con el. Pero modela, vamos a grabar a la próxima para que está. Está preñada, pero. ¿Está en la entrada? Está caído. ¿En serio? Es como un perrito, ¿sí? No se usa para nada. Está vestida, vestida. ¿Qué le voy a hacer? Oye. ¿Se ve la próxima? Justo como así. Está como ahora ya está la única. Sí, es que está acá. ¿Y acá? No. Lo duro es el útero. Entonces, si lo duro es el útero. Sí, porque lo corté muy acá. Sí, yo le corté ya metido. Pero está entero, se falta entero. Sí. Lo que pasa es que para la guatana es igual. Por eso, claro, por eso que tenía que estar al fondo. Bueno, pues lo vamos a ver con la ecografía. Bueno, pues con la ecografía. Bueno, que está bien. Aquí. Sí, como duro tu gente. Sí, me quedo como la duda porque estaba muy afuera. Está encajado justo. ¿Cómo están? ¿Qué sienten? ¿Sintieron? ¿Sientes el ovario, o sea, el útero entero? ¿Mando? ¿Los ovarios? Debe estar muy chico con esta. Yo no siento nada. Yo no siento nada. ¿El útero? Nada, no cuento. Hueso arriba. Está calentito, ya, bueno, eso es una cosa. Está calentito. Está vacío. ¿Metiste la mano? Algo calentito. Me queda otro. ¿Está bien adelante? O sea, yo lo metí a esta la mano. Pero está el mismo, no alcanza a caerse el otro. No, pero está aquí al inicio. Sí, está bien. Vamos rápidamente. Eso, esa tijera la pueden usar acá para
después. Pero no, 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 porque yo ya. Ya, esta, acuérdense que vamos a tratar de separar basura, ¿eh, chicos? Que se hagan los plásticos. Pero no estaba aquí. Yo creo que dije que no había nada. ¿Alguien le falta? No, ay, se te siente así como se le siente la cabeza. Sé que yo encuentro que a la planta se le se puede. Se le puede sentir mejor que la cosa. ¿Están? ¿Están bien? Ahí. Así, buscando. Así lo tengo, para el lado de allá. Y está más o menos de este tamaño. Ahí se siente bien. ¿A dónde sientes el útero? Mira, mira mi mano, ¿eh? Sí. Sí, me estaba pudriendo por allá. Allá abajo, en abajo está el útero. Se desbotó y no, ya se está palpando útero. ¿Cuándo? Se está. Allá. ¿En esa nada? No, el folículo derecho está con, o sea, el ovario derecho está con folículo grande. Entonces lo vamos a ver en el... ¿Qué? 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 El doctor Polo. Oye, ¿por qué no agarran a estos choferes? Oye, para que sepas que vas a ser famosa, muy famosa. ¿Aprieta mucho? Sí, que se me pasa por la lengua. ¿A mí no? Pero igual la otra vez, la primera parte de vaca, que le dio a otro lado. Ahí fue, no, no, estaba, pero. ¿Y la luna? La punta se calienta, mi amor. Ya, no está caliente. Ya, no te caes la loca. No, mierda. ¿Sabes qué? No, mierda. Es que me da. No, mierda. No, mierda. Ok, apretó todo el rato. Dale. ¿Te pasó? Dale. No, 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 me da como. Ay, así como. Ya sí, pero. Ahí la mandé para allá. Ya se fueron de que. Ya, si bien este transductor, este transductor es un transductor que está súper bien protegido por esto, ¿ya? Entonces no hay mucho peligro, esto está doble, no importa que se ensuce, no importa, no tiene importancia, pero yo igual me gusta ponerle una manga, sobre todo por el contacto que se genera.
A veces queda pegado la caca en el transductor y cuesta mucho sacarlo. En cambio, sobre esto, yo he visto que a veces queda. Pero obviamente que eso tiene que ver con preferencia personal. Oye, a ver. Entonces, agarramos un dedito. ¿No sentiste en la ti? No, nada. No, ahí está fácil eso. La otra me costó apretar, muy apretar. No quise seguir. El problema con las yeguas flacas o enfermas es que son más friables, son más delicadas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Uno no sabe en qué estado está el animal. Entonces uno puede causar una hemorragia. Y una hemorragia podría ser el final de la yegua. Eso me da un poco de lata. ¿Eh? Sí, con mucho cuidado. Y como la otra está apretada y no quiere, entonces al final uno termina por romper. Tranquilita ahí con eso. Vamos a observar más. Ya. Acá hay distintos sistemas. Yo hago este, hay otro que lo dejan abierto. Me gusta dejarlo cerrado. Le dejo los dedos adentro. Hay gente que le hace el nudo con los dedos, yo no, porque después tengo que sacarlo con mis dedos y está todo con caca. En cambio aquí le hago una. Tres chiquititos allá. Ya. Ok. Entonces, ahí tenemos el transductor, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá atrás tenemos se toca, que está más hundido, y eso me permite saber que el transductor está justo al otro lado. Entonces, acá. Espérate, porque voy a coger el cierre. Ya. Vamos a partir. El ecógrafo se cuida con la vida y se mete transrectal. En el caso de hembras que no están preñadas, entonces uno busca el estado del útero, se mira el estado del útero para ver si hay edema o no, cómo está, porque según si hay edema voy a estar en esto o estar en diestro. Si es que, y ahí voy a ver los folículos, porque puede ocurrir que los folículos estén muy grandes, yo diga, tengo un folículo, lo voy a poder inducir o va a entrar en celo pronto, pero si yo miro el útero y veo que el útero no hay edema, el útero está inactivo, quiere decir que está en diestro y que están los folículos creciendo, ¿me entienden? Los folículos tienen ondas, ¿no es cierto?, donde crecen y bajan. Puede que yo justo encontré un tremendo folículo, pero está en diestro, es ondas de folículo. Entonces tengo que ver ese tipo de cosas. Tengo que ver el estado del útero, tengo que ver el estado de los folículos y ver ambos folículos también. Lo otro que es importante ver en el periodo de ovulación, digamos de la fase ovulatoria, que es el periodo de reproducción, es que haya hiperpolutos. Porque uno me va a diferenciar cuando está en la fase anovulatoria, que es el invierno, en que no hay cuerpo lúteo. Hay folículos. Y yo digo, viene un folículo grande, ¿verdad? Pero todavía no empieza a ciclar. Está solamente creciendo y cerrando, pero todavía no hace ovulación, porque todavía está en la parte de anovulatoria. Entonces, es importante estar mirando un folículo, un cuerpo lúteo. Cuando aparece el cuerpo lúteo, entonces yo puedo decir, ya partió con el ciclo. ¿Ya? Y ahí yo puedo ya hacer una monta, qué sé yo. Entonces, la idea es encontrar el folículo y medirlo y ver el estado que tiene. Por eso que es importante también palparlo. Por ejemplo, en esta de acá había un folículo, no sé si lo sintieron, al lado derecho, un folículo que se siente como un globito, como redondito. Cuando están a punto de ovular, ese mismo globito que está tenso empieza a estar un poquito más blando. Entonces, ahí yo digo, ya, aquí viene la monta, ¿ya? O lo que sea, digamos, la inseminación o lo que sea. Entonces, eso hay que, bueno, eso se adquiere con el tiempo, no es fácil, pero son pillerías, ¿ya? Que hay que ir detectando. Igual se puede ver en los folículos que están a punto de ovular, algunos ya más adelante se ve que se deforman, no está totalmente redondo, sino que se deforman en una punta, y otros aparecen en la parte de abajo, una zona hiperecogénica y una zona hipoecogénica, como que se está separando, como que hay una línea blanca y una línea negra, se está separando el folículo del ovario. Entonces quiere decir que ya se está empezando a desprender.
y ya pronto va a reventar. ¿Ya? Ok, entonces, veamos lo que hay acá. Acá yo palpé que no tenía... ¿cómo lo ven ustedes? Acérquense porque del esto es difícil. Vamos a poner... Estaba así con mi cama. No, ahí no va a haber nada. Ok. Esto que está acá es la... eso que está ahí es la vejiga urinaria. ¿Ya? Eso, ese que está en blanco. Sí. ¿Ya? Esa vejiga urinaria que tiene alta cantidad de minerales. Entonces se ve así. ¿Ya? Acá arriba viene el útero. Ya está el útero aquí arriba. ¿Ya? Entonces yo tengo que encontrarlo por delante de la vejiga urinaria, tengo que encontrar algo redondito, que es esto que está acá, ¿lo ven ahí o no? Y tengo que no tocar la pantalla. Ya, ahí está. Entonces, ahí está el útero, este que está acá, y lo voy a tratar de seguir. Yo lo estoy siguiendo hacia un lado para llegar al ovario. Qué raro, no puedo recién lo agarré entero. Ese es ovario, ¿lo ven? Se ve mal. Esto que está aquí, que aparece acá, que tiene unas pelotitas negras, eso, eso que está ahí, ese es el ovario. Yo no entiendo por qué no me hace contacto ahí. Lo tengo ahí, pero no lo logro apretar. ¿Lo ven ahí? Sí, sí, sí. Bueno, esto está súper grande. Eso folículo. Y ahí pareciera un cuerpo lúteo. Está muy grande. Lo voy a quitar, a chifar. Aquí se vea mejor. Ahí. Ahí. ¿Lo ven? Sí. Ok. Esos son folículos. Y es... Pero no está muy bueno. No se ve tan bien, ¿ya? Que está ahí es útero, sí. Pero estas cositas que están acá, negritas, son quistes. ¿Lo ven? Sí. Esos son quistes. Si estuvieran redonditos, con un feto adentro, podría ser ovulación. Y por ejemplo, ese que acaba de aparecer, miren, ahí pareciera que fuera, podría uno confundirlo con una preñez, porque está redondito. Pero si yo muevo un poco el transductor y lo sigo, se pone irregular. ¿Se fijan? Sí. Miren, ¿ven cómo se cambió? Ya, eso no es. Eso es quiste. Pero uno podría llevar alguna confusión. Acá hay otro quiste. Acá hay más quiste. Y por eso que cuando yo lo palpé, estaba gordito el útero. Pero está lleno de quiste, no está preñado. Ya, ya. Está lleno de quiste.
Eso, ¿se fijan que ahí también está todo deforme? Ya. Entonces. Es igual, el mismo quiste. Ya. Ahora voy a tratar de ir al lado derecho. Ese es ovario. Esto de acá. Ahí está el ovario. Eso es un ovario. Está grande y tiene varios folículos. Ahí hay uno. Acá hay otro. Y ese es el más grande. Ahora, si yo eso le hago un freeze y lo mido. Sí. ¿A diferencia del derecho y tampoco? Sí, es que son independientes. Acuérdense, uno. Ovulan, otros no. Esto está complicado acá. Ya. Esto está muy alto. ¿No hay para limpiar acá? Ya. Hasta el cálice. Entonces yo aprieto y lo mido. Lo mido de acá, del inicio del. Acá. Acá. Acá, madre mía, pues. Y lo mido para allá. ¿Cuánto sale la medición? Acá. 3,68. Es súper chico. 4 centímetros, súper chico realmente. Para que sea, para que ovule, tiene que, para empezar la ovulación, tiene que ser de 35 para arriba. Y esto está recién acá. Y si vimos el ¿cómo se llama esto? No sé si estoy ubicada ahí. Si vimos el útero, no tenía edema, tenía puros quistes. Entonces a lo mejor va a ovular, pero el útero no me dice nada. El útero está ahí impávido. No dice nada. Así que bueno, si quieren revisar esta, háganlo, inténtenlo. Partamos por esta. Vamos. Es difícil y todo, pero no importa. Yo creo que era un. No, está ahí mismo. Ese era el izquierdo. Ese era el izquierdo. Ahí está. ¿O así? El primero es que mostraba el derecho que estaba más pequeño. Ese era el izquierdo. ¿Alguien lo entendió? No. Ese yo entendí que era el izquierdo. Creo que este es el izquierdo, ¿cierto? ¿Que está en pantalla? Sí, era el izquierdo, sí, era el izquierdo. Sí, ya, entonces. No sé cómo me la arreglé, pero dije. Literalmente la cagaste. No, necesario. Así nomás. Así nomás, poco a poco voy mirando. Y después fui. Sí, sientes la. Ya, eso. Bueno, por eso que están estas cosas. Ya, bueno. No sé cómo me la arreglé, pero de aquí para arriba. Ya dale. De alguna forma. Aquí no vamos a poner el. ¿Cómo sacar el frizz? Ya. Pero mira, esto, para no enredarse uno, si es que no está sucio. Ya. Entonces, mientras tanto. Tengo que irme como se. Pueden revisar estas cosas. Tengo que meter solo el. Sí, está bien, pero tienes que meter la mano igual. Estás con vaselina, ¿cierto? Sí, ya. Y cuando uno entra mirando el ecógrafo porque para allá no vas a ver nada. Sí. Eso, con dedo y mano. El dedo, es. Ya. Chupa esto. Chupa esto. Con dos, no pa' qué, vamos a usar. Si no, ¿para qué? Está con patrina, así que. Yo encuentro que esto está muy alto. Sí, es una persona muy alta, parece. No, yo creo que fue. No es tan alto el Felipe. Pero. No, tienes que pedir que alarguen la base, ¿no? Sí, bájala. Bueno. En estos papers que yo les mandé, ustedes pueden ver
¿Se acuerdan que yo les decía que había algo redondito? Uh-huh. Ya, se ve como eso, pero si yo lo busco un poquito más me doy cuenta que está irregular y lo puedo diferenciar entonces de un quiste. Y hay muchos quistes en las yeguas. Lo otro que ocurre también son estos dos polos. Esto es cuando tiene 11 días, se ve apenas una cosita chiquitita así con dos polos blancos, que es un artefacto de ultrasonido. Entonces uno ahí con eso me dice, podría ser, pero ojo, los quistes también dan dos, pero menos, ¿ya? Entonces uno dice, entonces uno lo deja para otro día y lo revisa. Según va avanzando, este ya en día 14 está más grande, una vesícula más grande. Generalmente uno podría decir día 12, día 14, estamos en los milímetros de los días. Aproximadamente, obviamente que hay variaciones de raza, hay variaciones con la época, ¿no es cierto? En la medida que vamos avanzando crecen mejor, están con más comida, crecen mejor. Y uno ya los puede deformar y aplastar, más o menos el día 14, 15, en realidad un poquito más, el 16 ya se pueden aplastar y deformar con el transductor, un poquitito. ¿Y eso por qué? Porque están desprendiéndose de la cápsula. Antes, cuando son chiquititos, el día 12 que se ven, están volando y desaparecen, y eso no se pueden aplastar. Quedan redonditos, son como una pelotita de ping-pong, quedan redonditos, ¿ya? Y andan paseando. Entonces, ¿qué más podemos ver acá? El profe la semana pasada dijo que la diferencia de milímetros con los días no tenía que ser como no más de 2 o 3, parece. Si era el día 12. Mira, yo he visto 5 milímetros. Él recomendaba hacer la palpación al día 14, parece. Sí. Sí, claro. Pero, por ejemplo, si tú estás en un aras, donde tú estás contra el tiempo, porque si tú estás con animales chilenos da igual, pero en aras tienes las montas hasta el 14 de diciembre, se llevan los potros. El animal que es fecundado el 14 va a nacer por los 30 días antes, el 11 de noviembre, ¿ya? Pongámosle 10-15 de noviembre. Ese animalito que nace 10-15 de noviembre, si tú cuentas para atrás con respecto a los que nacen en agosto, tenés agosto, septiembre, octubre, noviembre, tiene 4 meses más joven. Y eso van a ir a remate juntos. Eso significa que que no le van a pagar tanto como el animal que nace en agosto, septiembre, los castigan. Entonces, hay toda una carrera por hacerlo antes del 14 de diciembre. Y ojalá que todos nazcan antes. Sí, ya. A ver, tienes que ubicar... ¿Dónde estás? Entonces, ¿se puede encontrar una diferencia de hasta 5 milímetros? Sí, yo encontraba de 5 milímetros teniendo 12 días. Entonces, también depende un poco de la... Entonces, hay uno 12 días muy, 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 muy temprano. Entonces, uno incluso podría estar engrupiendo. Sí, es verdad. Entonces, en el fondo uno dice, podría ser, ya. Y te lo haces una vista en 2 días más. Lo vas cambiando. Entonces, obviamente que el manejo va a ser distinto si tú estás en un aras que si tú estás yendo a ver un animal X, lo vas a ver el día 15, porque te aseguras. Y ahí te aseguras de ver mellizos, que no hayan mellizos. Si hay mellizos, tienes que matar a uno sí o sí, ¿ya? Ahora, si estás en un aras, te puedes dar el tiempo de asegurarte que son mellizos. Si están pegados, asegurarte que se separen un poquito, ¿me entiendes? Te puedes dar el gusto de jugar porque tienes días para verlo. Entonces, ubícate. Mira, eso que está viendo ahí la compañera, no sé lo que es, pero algo así, muy parecido a eso, es lo que se ve cuando uno mide un ojo de feto. Pero obvio que no es, porque te falta toda la otra parte, la parte de... Te falta el hueso, ¿no es cierto? Te falta el hueso de la... de la cabeza. Ya, ubícate, trata, ya, yo creo que eso era útero, por la estructura. Ubica la vejiga urinaria. Ya, miren, acá, si se fijaron en lo redondito que ella sacaba, es muy parecido a esto, pero la diferencia de esto es que tiene un hueso, está blanco. ¿Sí? Pero trata de ubicar el útero bien abajo, hacia abajo, métete, como el codo un poquito para abajo, esa estructura que aparece de repente ahí es el útero. Y por eso es importante palparlo para ubicarlo y de ahí correr.
Sí. ¿Qué estamos viendo, Nora? No sé. Yo creo que ella pronto va a decir otro. Next. Ok, y eso está bien, no te preocupes, no es tan fácil. Ay, mira. Eso yo creo que... A mí no me dice nada de eso. Entonces, para contarles esto, esto que está acá se mide, se tiene que ver el cristalino, ¿no es cierto? Se mide y esto se busca en una tabla y en la tabla entonces me va a decir aproximadamente, según esta medición, me va a decir la cantidad de que ¿Cuál es el problema de esto? Es que hicieron 273 examinaciones en 23 hembras de pony. Ok, 23 hembras de pony. No es nada. Un nene tan chiquitito que en realidad este tipo de investigación no alcanza a darnos la información que nosotros queremos. Doctora, ¿las medidas de los ecógrafos a nivel general están estandarizadas? Sí, sí, las medidas del ecógrafo sí. Pero lo que no está estandarizado es el feto. El feto que va a variar según raza. Otra persona que vaya. Vamos. Ya, mami, ¿tú estás lista? No, no hay más que sí, quieran intentarlo, pues, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y si no, entonces en la otra, ya. Vamos a la otra. Vamos. No. No hay que cambiar la... Vamos a la siguiente. No, ese, el ecógrafo no. ¿Palpaste esa tú? No. Ya, parte palpando. Porque hay que ubicarse primero. Si uno no palpa... difícilmente uno puede meter el ecógrafo. Hay varios papers, hay uno de criollos brasileños. Y yo, de hecho, el año pasado me pasó un chascarro porque yo dije, lo voy a medir, nunca lo medí. Justo encontré el ojo, dije, bacán, qué sé yo. Aparte que me costó un montón medirlo porque la cuestión es fácil. Entonces, ya. Lo logré medir con el. Hay que medirlo bastante exacto. Y de ahí fui a la tabla de los criollos brasileños. Dije, son súper parecidos a los criollos chilenos. De hecho, los criollos chilenos van para allá y mejoran la raza. Y dije, probablemente los estándares deben ser lo mismo. Bueno, saqué una medición y dije, no, le quedan como 3 meses más, ya, o 2 meses más. Y creo que parió a las 2 semanas. Yo dije, bueno, es no más posible, las tablas no sirven, ¿sí? Yo sabía eso, ¿ya? Pero me las digo, en vez de decir, ¿sabes qué? En vez de quedarme callada por último. ¿No? Información propia. Claro, listo. Claro. Pero bueno, y nada, dije, bueno, sí, las tablas se equivocan. Parió antes. Claro, se adelantó. Prematuro. Cosas que se pueden hacer con el hijo, ¿viste? El derecho ya lo sentí grande. Sí, sí. Ya, con un folículo. Ahí se podría ver un folículo. Déjalo, déjalo bien ubicado. Ya, miren, otra cosa interesante que se ve a menudo, miren acá. Esto que está acá. Una vez que vimos el otro redondito, que es el que hay que averiguar por mellizo y hay que matarlos antes de que llegue a este estado. Porque en este estado, que son del día 20 para adelante, ya hay una BEI. A ver, corto un poquito más para que ellas puedan ver. Hay una... Sí, hasta
el día 20 uno puede hacer un aborto, pero ojalá el día 15, 18 no, y no después, ¿ya? Y eso es bien fácil de ver porque son bien específicas las formas que tienen. Y por eso que les entregué el paper, porque si algún día la tienen, no se lo van a acordar, pero mirando el paper se van a acordar, ¿ya? Claro, tiene que estar redondito, qué sé yo. Después va a haber esto, que es como, se fijan como que tiene como una cunita, como un algodón alrededor, como que se está implantando en el útero, como que el útero se inflamó, digamos, lo está cobijando, ¿no es cierto? Y eso se llama una vesícula embrionaria irregular. Yo todavía no veo el feto acá, no. Bueno, aquí sí, pero acá, en este, acá no. Pero se nota que el útero está reaccionando a lo que tiene ahí. Y eso ya es un bebé. Después, más adelante, en el día 23, 22, 23, vamos a encontrar el feto que está aquí abajo. Este feto chiquitito, ¿ya? Y ahí, en el día 23, con mayor posibilidad, vamos a ver el latido cardíaco. O sea, uno va viendo esas cosas y uno dice, ¡ah, tiene el latido cardíaco! Ya estamos hablando de feto, ¿ya? Entonces, y ahí de a poquito, entonces, va levantándose cada vez más, se va poniendo parte así primero, como un cuarto para las 3, que serían los 22 días. Después de 10 para las 2, estamos hablando de los 30 y así. No. Eso lo voy a poder hacer, pero sigue. ¿Dónde está? Abajo, ¿no? Ya, más allá, sigue más allá. Más para abajo, métete hacia abajo. Porque eso está abajo. Entonces, acá por ejemplo, tiene en el día 30 hasta un cuarto para las 3, ¿ya? Se ven ahí, que es el alantoide y el amniótico, están los dos así, uno está arriba y el otro está abajo, y estas son las dos membranas que se juntan acá, es lo que se ve un cuarto para las 3, ¿ya? Y después cuando ya está más grande, 10 para las 2, claro, y después llega arriba y luego baja, entonces a los 50 ya está abajo. Y ahí ya uno no lo revisa más, porque cuando, aquí por ejemplo 45 está en la mitad, uno ya no lo revisa más, de ahí para adelante ya en general no se van a morir, en general, no se mueren. Ahí uno está en despachado. 50 ya está abajo completamente. Y ese es el cordón umbilical. Cuando baja y empieza a tener el cordón umbilical. Claro, o sea, es que una vez que sube, se empieza a formar el cordón. Y ahí se va como tirando, como una rubita, así como un rastro. O sea, hace esto. El alantoide se va achicando, el amniótico se va agrandando, y por lo tanto estas alas, que no son brazos del feto, sino que son las membranas de los dos sacos, ¿no es cierto? Hacen así, llegan acá, se forma el cordón umbilical y empieza. Y empieza a caer con el peso, ¿sí? Claro. Sí. El tamaño, por lo que sea, baja. Sí, baja. Next. Next. Aquí. La vamos a ver cómo le va. El pepe despedido. Lo hiciste pésimo. Horrible. No encontré nada. A ver, veamos cómo le va. No, 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 muy bien,